Déjame, tienes que invitar al grupo. Me tienes que invitar para que me una a tu grupo en el Fortnite para que me dé el otro chat. Ya voy. No, hombre, Mauric. ¿Qué pasó? Ni se las creo. A ver, voy para allá. ¿Matamos a otro o qué? ¿Matamos a otro o qué? Voy para allá. Ahí quédense, no se muevan de ahí. ¿Qué brazalete? Si yo ya tengo los huesos. A ver, Mauric, me dijiste, ya me voy a dormir y mírate, mírate, Mauric, ¿eh? ¿Y esas mentiras? Tú me dijiste, ya me voy, ya me tengo que ir. No, 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 no me dijiste, me voy a volver a conectar. Yo por eso me desconecté, porque me dijiste, ya me voy. Yo dije, pues ya, ya se va a ir entonces. Pues, ¿por qué no me dijiste a mí? Pues no me llegó la noticia. Apenas cuando te iba a llamar me salió el mensaje de un Ford. Por eso te llamé. ¿Dónde andan? ¿Ando aquí con ustedes? ¿Se están dentro de la cueva o fuera? Ah, entonces entra. No, hombre, Mauri, quizás mentirotas. Hasta las 10 de la mañana, ¿o qué, Mauri? ¿Dalak? Porque hay muchas personas jugando este modo. ¿O porque? Si no, puede ser, ¿no? Porque si no saldría el de literalmente el puñito de lag, ¿no? Ya te lo echaste al perro, Tayo. Tú tienes ya la padera de hierro, ¿verdad? De. Ah, entonces estamos igual. ¿Mauro que la tiene o no? Entonces vamos a mostrar otro bicho, otro jefazo. Sí. Te pide. Y te pide, ¿cómo se llama? El jefazo, ¿no? Sí. ¿Y ese skin, Mauri? ¿Y el banano? ¿Cómo que te pusiste al señor de la noche? Tarito, tito, tito, tara. Un señor de la noche. A ver, voy a ver qué pide para hacer el brazalete de vida, ¿verdad? Es el de recuperación, ¿verdad? Ah, pues mira, si dejas el de recuperación, dáselo a Mauri, que entonces es el que vas a dejar. Creo que se recupera más rápido, ¿no? Tiene que recuperar más rápido y da más vida. ¿Salió qué? ¿Un bicho? Ah, no. Órale, Mauri. Y el otro y el campeón, el pequeño. ¿Qué pasó con ese? No, hombre, no aguanto.
Ah, esa es normal, es de tantas fogatas que puso Mauri. Sí, no te preocupes. No salen bombarderos en el. Aquí, si no, no, hombre. Si... Imagínate si salieran bombarderos aquí afuera. La casa de Mauri ya estuviera más rota que otra cosa. Problema, Mauricio. A ver qué se ocupa para el este. ¿Y estas paredes, Yoyo? ¿Qué les hiciste? ¿Estás? Sí, me la hice antes de salirme. Iba a decir a ver qué pide para hacer el colgante morado. De recuperación te hiciste tú, ¿verdad? Yo, hay otro colgante de fuego interior, ¿ya viste? Morado. Fluorita, escama de bruto 1, núcleo explosivo 10. 10 núcleo explosivo, pide. Ah, una escama de bruto, zafiro, hilo de lana. Te chingaste el hilo. ¿Te chingaste la lana gruesa, yo? La que habíamos traído. ¿Cuánta te queda? En este no hay nada. Ah, ya la vi. Lana gruesa, sí. Sí, ya la vi. Entonces yo también voy a intentar hacerme este. Entonces necesitamos matar a bichos de Fulgorita, pues tenemos. Y núcleo. Ah, no. Este me olvidó, este no es. Zafiro tallado. Pues es en la mina que tenemos. Escama de bruto, nada más falta. Y los huesos malditos. ¿Estás Maurik? No digo, ¿estás Maurik? Pues, ¿a dónde quieres ir yo? ¿A ¿Dónde quieres ir yo? Estoy ready para todo. ¿A dónde quieres ir, digo? ¿Quieres ir a la de fuego a la, o a buscar jefes de hielo? Ay, tengo losa de diamante aquí. ¿Aquí al fuego? Núcleos y fulgorita, ¿no? Ya tengo para cofre yo. Entonces deja, dejo acá esta cosa atrás. Mauri, ¿te vienes o te quedas? Pero a la que habíamos llegado nosotros. ¿Ya lo tienen todo? Había demasiado. ¿Cómo que no? Si le había dicho a Mauri que era demasiada fulgorita acá. Como otros 3 stacks, 4, más o menos. ¿Cómo que el volumen, yo? A ver. ¿Es en diálogo? No creo. A ver, ¿no? No sé. ¿El qué?
A ver, ¿ya está bien así o le subo más? La bestia. Vámonos, vámonos. ¿Entonces te quedas, Maurik? Dale. Tengo dos bebidas para ti, yo. De fuego, contra fuego. A ver, espérate. Entramos a la que estaba aquí luego y yo salí hasta la chingada. Pues mira, vamos a la que está hasta la izquierda. ¿Ya viste la que está hasta la izquierda del mapa? Hay una que está a medio. No, no, izquierda abajo, izquierda abajo. La que está hasta la izquierda de arriba es en donde yo salí hace rato. Izquierda abajo, ya viste que se ve que está. Exacto, hasta la izquierda. La otra que se parece que está ahí dentro. Vamos para allá. Tengo dos, tengo seis para contrafuego, que te da 10 minutos contrafuego. Puedes llevar la antorcha sin problemas porque no te afecta. Pues vamos bien, diré yo. Pues vámonos. Eso sí. Espero y no nos salga una bugueada. ¿En dónde? Okay. Es que igual en el anterior no podíamos ni buscar otra por. Ah, oh, la bestia me dio un lagazo. Sí. Porque ni teníamos ni equipamiento ni nada. ¿Qué pedo con esto? No sé. Me salió que se me subió el pin ahora. Ah, ese era el servidor, ¿no? Es que se ha de ver muchas personas jugando este modito, aunque sea. Tengo madera para camas, si quieres. Nos podemos poner dos afuera por si las dudas y cuando salgamos las destruimos. Yo también tengo para un cofre. No diga eso. Es aquí. Y tenemos otra arriba, ¿ya viste? No había salido, pero tenemos otra arriba. Arriba de esta. Ahorita chécale en el mapa. Acaba de salir uno de estos. ¿Por qué importa eso? Vámonos. Tenemos una arriba y otra más arriba, ¿ya viste? No sé cuál sea la buena. Tenemos tres acá. Así que tenemos tres. Esa sí es pradera. Ajá.
En las que ya checamos. Checamos esta y si no nos vamos a la otra, ¿no? Ah, se la pongo. No, vale. No, hombre. Me das madera. Espérate. Ah, deja pico aquí. Ah, vale. Pero igual lo que puedo. Para construir adentro. Maverick no pagó el internet. No. Yo siempre lo apago el último día. Antes de que me lo corte. Mira. Pues se ve que no, ¿eh? Veo materiales. Tendría yo. Ten. Échate esta chingadera. Dividir. Te doy una. Dividir. Soltar. Ahí tienes. Te da 10 minutitos. Puedes comer lo que quieras. Chile es algo que te dé fuego. No te importa. Tienes 10 minutos libres. Miras. Ya viste, se te quita esa. Ah, fue la que habíamos venido. La más por los cofres y creo que nos salimos de esta, ¿eh? Uy, esta sí no se ve. Sí. Porque mira, el fondo se ve sin lootear. Lo del principio, el cofre y ya. Ahorita ya no nos dan miedo estos bichos, los matamos rápido. Ese sí da miedo. ¡Ay! Mira, hay obsidiana. Pues yo digo que sí. Cada quien sí estaría bien. Sí, aquí estamos sin lootear. Lo bueno es que tenemos los paracaídas y con estos en chinga bajamos de un lado a otro. El rubí creo que llevamos. Tenemos muy poco de rubí, ¿no? Vamos a llevar un poquito más. Tampoco, pero pues bueno. Cuando se te vaya. Ah, bueno, tú tienes que hacerte cofres, ¿no? Creo. Ah, yo también, entonces no hay problemas. Ah, este es cobre. Pero pues de sobra, que sea. Lo bueno es que con esto, hasta que si es que no lo actualizan, ¿eh? Yo. Vamos a seguir teniendo las armas infinitas. Sí, para las armas.
Esperemos si no. Sí, el hierro. Pero igual ya tenemos un poco, ya sabemos dónde se consigue, así que... Ya no hay tanto problema. Ahí no hay nada. ¿Cómo vas? No está muy grande. Ahí, eso sí, hay demasiado. Está muy pequeñita. Ya me ando acostumbrando a construir, ¿eh? Me decían ninja. ¿Cuántos corazones tienes con el de este que te hiciste, yo, por cierto? Ah, mira uno de más. Si nos hacemos todos los morados, pone que nos aumenta otros dos corazones, nomás. Es todo, ¿verdad? Ah, pues te voy para allá. Pate, ando checando por atrás que vi un hoyito y me tuve que meter. Ah, no hay nada. Ahora sí voy contigo. Espérate, ando siguiendo un hoyito. Mira, aquí me asomo. A ver qué pasa. ¡Oh, la bestia! Pues construyele. ¿Cuál es el miedo? Ay. Los recuerdo. Ay, ay, ay. Vale. No, ya se me llenó este, tiro estas telarañas y agarro estas. No, ando agarrando estas cosas.
Ahí está, ya agarré más o menos. A ver, para allá. Vale. Ah, me quedé sin materiales para construir. Ah, me salió un de esos, bichos. Vámonos, tengo una piedrita, un núcleo explosivo. Ay, no tengo madera. Espérate, que ando consiguiendo madera, que se me acabó. Sí, pero que no pueda subir. Necesito construir a fuerzas para salir de aquí. ¿Está en serio? ¿Tengo más madera? Esto ya tengo. Tápate. Subir. Vámonos, no, hombre. Dale. Las metió la de hasta arriba. No, estoy un poco arriba de ti. Ah, ya la vi. Un jefazo. Ah, pues yo tengo más. Pues me hice 6. Pero pues valió madres, no me lo debí de tampoco. Ah, pues mira, sí, baja. Ese hoyo, ¿ya viste? Ando checando de este lado. No, no, hay más, hay más, hay más. Por abajo, ¿eh? Parte baja. Chécale, chécale. ¿Vas a mejorar tu pico? Voy a hacer un cofre. Vale. Que este lado que aquí no se puede emplear de...
Ah, pues salió un bicho ese. Espátese, lo iba a meter. ¿Tú qué metiste? Igual, espada y pico. Tengo 52 de fluorosito apenas. Ojalá y no hicieran escamas de nieve. Creo que no. Ay, me dio un lagazo. Ahí está, llevo. Voy a llevar 3 stacks de fluorosita. Casi 3 stacks. Yo. ¿Tú construiste acá? Ah, vale, yo voy a decir, ya la exploramos entonces. ¿Por aquí venimos o no? Ahora por cuál vamos. ¿Salimos por otro lado? Ah, no, salimos por la mesa. Vamos a ver qué nos dan, hijos de esos perros, madre. ¿Qué les dio? ¿Dónde? Ah, por abajo de los gays, ya vi, ya vi. Las cosas. Se fueron para abajo las cosas. Agarra la lana, esa es la que se va. ¿Por qué será? Vamos a ver. Oh, dos cofres. Ay, la verga, tres cofres de uno.
Pura basura. Pura basura. Núcleo explosivo, vámonos. Llevo dos núcleos explosivos. ¿Esta zona de cofres o qué pedo? Ah, vamos a ver. ¿Hemos bajado? No, es este. Salida. No, está bien cortita aún así. Mira mis manos. Vamos a ver. No, más lejano. A ver, vamos hacia enfrente, a ver si encontramos otro. Sí. Ahí estaban, no sé, ahí. Vamos a la zona de la explorada, que es igual, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? Nada bueno. ¿Qué pasó? Voy para allá. Ahora sí estamos como el primer capítulo buscando cuevas, como la primera vez, digo. ¿Dónde la cueva? Ah, ya le veo. De una a la lava. ¡Ah, más cofres! ¡Es la misma! ¿No es la misma? Yo se parece a la misma. Ah, mira, bofetada. Obsidiana, ah, me hace falta. Ahí cae. Ahí termina. Como
Nada sé. No voy para allá. Sí, me entré entonces. Bueno, entonces me echo la otra bebida. Me quedan dos ahora sí. ¡Oh, un lagazo! ¡Ay, oh, otra vez! ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Ah, la piedra. No me sirve. Venga, se toca. Una fulgorita, vámonos. Tengo cuatro ya, ¿eh? Piedritas, cuatro piedras. Digo, cuatro piedras de las explosivas. Sí. No, pero este no era de los que flotaba. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No. No, era un escarabajo. Era un dinamitero de estos. Se me antojó un tamal oaxaqueño. De los que hace el Alex. Igualito de esos. Otra, vámonos. Llevo cinco ya. Otra fulgorita. Una del explosivo. Y tengo otra escama del bicho ese. Es uno de carne por si te lo quieres echar. Hacia arriba creo que sigue la cueva, vámonos. Voy para arriba yo. Ah, este es bicho normal. No he agarrado ningún cofre de ahí cerca. Más dinamita. Uy, fulgorita. Vamos. Lo bueno que sabemos que el hierro se consigue en la de nieve. Si no estuviéramos buscándolo aquí también. En estas minas. Yo. Bugueada, zona bugueada, zona bugueada, zona bugueada. Demasiado bugueada, demasiado bugueada. Mira, voy por ti.
A que veas esta zona. Bueno, no sé si solo es a mí o a ti también. Y tenemos salida aquí también, ¿eh? Así que... A que la veas. No, no es la entrada. Mira, 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 mira. Que venga, chipa acá, venga, chipa acá. Me la llevo. Voy bajo por ahí. Venga, este para acá. Mira, ahí está la salida. Vente para acá, tú. Allá enfrente. Está feísimamente movida esa zona. ¿Podemos pasar, eh? ¿Crees que...? A ver, deja intento si se puede construir. Aguanta, aguanta. Uy, uy, uy. No, no me deja. No, no. Vámonos de regreso. No, me voy ahí. Hay que salir a ver dónde nos lleva. Sí, terminaste de sacar toda la fulgurita de atrás. ¿Cuántos somos? Tremenda bugueada. Así, así ha de haber pasado, pero en el otro, ¿sabes? La vete. Tenemos 6 ya de estas, ¿eh? ¿Cuántas ocupábamos? ¿Para el de este? ¿3? ¿Para el collar? No. Ah, no, para el collar de fuego, ¿verdad? Eran 10. Con ese siento que ahora sí vamos a aguantar en la nieve, pero bien, ¿eh? Casi me muero. Y siento que también nos va a dar protección contra los bichos de la nieve. Hay que buscar otra cueva. ¿Cuánta fulgorita llevas? Yo llevo casi 4 stacks. A ver, vas mejor que yo. Pero ponle que esos dividirlos entre dos para el hierro sería... se movió la energía, yo. Se movió la energía. No puedo correr. Se me quedó en ceros. No cuenta, ni aunque me quede quieto. Ah, no, la tengo. Tengo una bebida, tengo una bebida. No. A ver, espérame aquí. Déjase algo ahí dentro. Va más fácil. Creo que... No sé qué pasó. Creo que... A veces que agarré el de este para volar y... ¿Te divertiste en tu última partida? No. Aquí no subimos nivel, ¿verdad? En este modo. Me ando dando cuenta. Soy nivel 22 desde hace... Ahí está, junta. Ahí está. A ver, chécala. En lo que me acomodo mi... Lo que me acomodo mi cofre yo. ¿Normal de la buena o de la mala? Ah, entonces voy. Sí,
Con un pico feo. Por si las dudas. Aún así, antes de salirnos tenemos que dejarlo enterito por si las dudas también. El arma. Vamos a pasar. A ver, rubí. Ah, aquí hay fulgorito. Sí, ando picando fulgorito allá adentro. Mientras los escarabajos se mandan picando, pero me quitan medio corazón. Me quita más la lava que los bichos que hay aquí. Ah, pues ya decía, siento raro esta cosa de que me falta un espacio ahí. Uy, ya llevo 150, de fluorita. Sí, llevo. Ahorita voy para allá. Me tengo que chingar dos panes. Aguántame, aguanta. No, es que el pan te da 10 corazones. No, mejor me lo guardo. Ah, pues tiro la espada. Es una verde. Ahí está. Voy para allá, aguanta. Ah, está aquí al ladito. Vámonos. No, llevo 30, la verdad. Ojo, ay, me salió un dinamitero. Ay, me quitó más la lava que su propia dinamita del vato. Uy, la bestia, ahí está. A ver qué más hay por aquí. Tú llevas un esqueleto, ¿verdad? Uno de la piedra esta. De la. Esta bolita, la. Sí. Vale. Ahorita, ahorita. Estoy picando abajo. La bestia, ahora sí vamos bien de esta cosa, ¿eh? Ahora se me chingó el pancito.
Este me lo guardo. Me voy a echar esta cosa. Llevo 231 de fulgorita ahorita. Ah, voy para allá, aguanta. Ahí está. Ah, tú abriste el cofre, ¿no? Aquí está. La bestia, ando botando como pelos. a mí me caben. Ah, no, es que ya me llevo 28. Hay más esta cosa. Otra zona bugueada, quiero yo ya. No estoy seguro. Aquí arriba, aquí arriba. Súbele para arriba, súbele para arriba. Ah, no, no es bugueada. Ah, pues aquí venimos, por acá venimos, ¿no? Yo vi un camino y subí directamente. Mira, arriba tenemos una salida. Vámonos. ¿Vamos a la casa? ¡Su madre! Está la casa. Hacia allá. No, como encontramos mina tras mina y como una mina nos llevó más lejos, pues puede ser por eso. No, vamos a tener que rodear para no taparnos, no. Pues hay que rodear, mira. Si rodeamos nos va a llevar. Con esta tampoco se siente largo. Con el ala delta. Es un poco más a la izquierda. Creo que ya se puede. Que ya podemos ir a un cofrecito. Ah, pues es que hay palanca. Creo que es un accesorio diferente, pero pues quién sabe de dónde salgan las palancas. Creo que es ese.
Don. Una cueva. Ah, ya, no, ya lo hemos checado. Sí. Y ya estaba checada esta tabla. Es un poco más a la izquierda, creo. Más a tu derecha, digo. Y que te quedes ahí. Ahora voy bien. Ah, bueno, casi estamos al lado. Ya, mira, ya estamos al ladito ahora sí. ¿Tú cuánto agarraste de flor ahorita? ¿De esa cosa?
Vale. Ya agarré 8. Ojita lluvia. ¿Quién sabe? Ya no regreso. Llegamos y se hizo de día. Ahí, hay que dejar la flor ahorita. Creo que ni se vayan. Vamos a ocupar otro bote. Ahí en este. Igual aquí tenemos, ¿eh? Que nos está todo revuelto. Yo creo que ya nos da para hacer un colgante, ¿eh? Deja checo. ¿Traes uno tú? ¿O queda ahí uno por ahí tirado? ¿O no? No es el colgante de fuego interior. Falta. Ah, pero nos falta una escama de brutón, no sé. Vamos a matar a uno de hielo. Ves que nada más tenemos 10 para uno. No, no sé para un colgante. Bueno, nos falta uno, ¿eh? Una. Sí, nos falta una hielo. Una piedrita. Tenemos 9. A ver, tengo esto, tengo esto. Creo que había dejado leche acá para hacer más vallitas. Aquí está. Entonces, ¿dónde hacemos la zona de cofres? De los cofres gordos, ¿eh? De los... A ver, deja checo cuáles son los buenos. Losa de obsidiana y barra de cobre, ¿de esos hacemos? 20 objetos de capacidad tenemos. Sí, vale. Losa de obsidiana y barra de cobre. Entonces, pongo a cocinar un poco de cobrecito.
No, me deja chivo que más se necesita. Los de obsidiana y aquí. Unos. Tengo para hacer dos, ¿eh? Dos cofres. Blancos, ¿dónde los pongo yo? ¿Dónde pongo los cofres? Ahí los vamos a poner. Vale. Este está vacío, este se me hace que está bugueado. Estaba bugueado. Ah, no. ¿Aquí qué metemos? Florentina. Entonces deja el traigo toda la calle de acá. No, es que este nada más llegan poquitos. Ya está lleno. Sí, hay que agarrar ese de Florentina. Déjame muevo esto entonces. Déjame muevo esta Florentina para allá. El hierro y. Ah, oh, lo bestia, es la bulagazo. ¿El hierro y el cobre juntos o lo bestia? O separado. Vale. Saca el hierro que haya de los cofres o así, el cobre. De hecho, me llevo este. ¿De cuáles? ¿Bolitas? Deja otro. ¿Lo hago los cofres enfrente o los hacemos de dos en dos? Aquí, mira, enfrente hay que poner el cobre y el hierro. A ver, muévele tú. Voy a mover la obsidiana. ¿Dónde dejaste los núcleos? ¿Dijiste? ¿Dónde? Ah, ya los vi. La obsidiana es en este, ¿verdad? Ahora, creo que estos ya están vacíos, ¿o no? Y todo lo de la nieve también en un solo cofre, ¿no? Para que no haya tanto problema. Bueno, eso. El ámbar lo voy a echar aquí. El ámbar lo he hecho ¿con qué? Con el rubí, ¿no? El ámbar con rubí. Que tenemos poco rubí, así que. Ah, el zafiro también. Vale, entonces voy por ahí. A ver hasta dónde hay. Zafiro, aquí hay. Mira, ahí hay hierro, llévate ese hierro.
El zafiro va a ir aquí. El ámbar va a ir acá. Voy a poner más de esta cosa para que se queme el hierro porque ya está. Ya está todo el ámbar, no, aquí queda más ámbar. Rubí, zafiro aquí hay. Esto es piedra. Esto no es nada bueno. Nada, madera. Nada. Nada. Y todos los huesos van a ir a un cofre también. Huesos, que tenemos bastantes, creo. ¿Qué más falta? La obsidiana va aquí. Y había traído otra cosa, creo. Esta cosa, pues, para meterla. No, me falta obsidiana. Voy a hacer otro cofre aquí atrás, ¿eh? Otro cofrecito, digo. Aquí. Esta madre me quedó bien choco. Ay, que ya lo hice. Aquí yo tengo, La voy a dejar aquí en la de esta de. Ahí está, la dejé. Voy a traer toda la madera, ¿eh? Sí, ya lo hice. Toda la madera ahora. ¿Cuánta toda la madera? En el cofre nuevo que hice, el que está al lado de enfrente. Solo la verde, la azul y la de nieve. La normalita esa no. Vámonos. Ahí está. A ver. Ah, mira, aquí tenemos hierro, esto. Hueso, hueso, lana, flecha, esta no me sirve. Esto tampoco es de nieve. Ah, esto sí, son los palos. Aquí en estos cofres hay algo, nada, madera. Aquí hay ámbar, me lo llevo. Nada. 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 Ahí está. Pues ya tengo toda la madera, ¿eh? Ya está la madera acomodada. Esta cosa va a ir aquí. Tengo hierro, este va acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, traía zafiro, no, es ámbar. A ver, ¿qué más apartamos aquí? Aquí queda zafiro.
Las garras y las escamas, todo junto, ¿no? Las garras, escamas y corazones escarlata, ¿no? Que son los bichos rodeadores, los roedores y los animalitos esos. Y también lo de los bosses, también ahí. Esta cosa del zafiro, aquí está. A ver qué me falta para hacer otro. Cobre. Ahí tapa el cobre. Entonces me llevo las garras, los caparazones. Todo está vacío. Garras árticas, esas también nos sirven. Aquí no hay nada bueno. Puro hueso. Oh, la bestia me dio un abrazo. Sí. Qué cholo ártico, puras garras, esta cosa, hueso, los bosses y la lana, que esto se junta muy poco. Ahí está. Está vacío ya. ¿El granito dices que va a ir junto con qué? Para llevarlo. ¿Con el mármol? Todo lo sabe de granito. ¿Dónde andas dejando eso? El granito, ya vi, el granito nos decía. Ah, me salió una llamita aquí. Voy por ahí. Escudo, okay. Vámonos. Esta cosa azul, yo es el marcador. Sí, ¿verdad? La cosa azul que brilla. Ah, no. No es el marcador, entonces, ¿qué es? A ver, la deja la chica de una vez. Una mochila. Mi mochila. Ni sé de dónde, cuándo, pero. Mía, ni sé de cuándo era, pero ahí estaba mi mochila. Estaba vacía, pero bueno.
El Mavri nos hizo nuestra casa fea, mira, la de él y la de nosotros. Tremenda madera. Nada más sería cambiar como que las paredes, ¿no? Toda otra madera bonita y ya está. A ver, ¿qué más? Madera. Es que todo. Y lo peor es que no se pierde nada, ¿verdad? Aquí. Digamos si lo tiras. ¿Andas acomodando estos cofres? De huesos y eso. De cactus. ¿Andas acomodando estos? De huesos y cactus. Ah, vale. Pues para no moverlos. Y llevarme lo tengo que mover de aquí. Y a tirar ahora los picos de este lado. A ver, la leche y todo eso, la harina va de este lado, va en este. Ahora la dinamita. Sí, de aquí también, ¿no? Este va para acá. No, los acá ya aparecen más o menos. Voy a sacar todas las armas que haya, las voy a tirar en la basura. Hay una vez, ¿por qué? Se va a echar un poquito lejos. Mira, hay madera ya en mármol en ese cofre. Ya casi tiro mi espada. Esa no. Vale. Al otro, aquí hay hueso y hueso, ahí está. Van aquí. Madera tengo. Ahí me falta tirar esta cosa. A ver, ¿qué más falta acomodar acá?
Los cofres que estén vacíos, pues ya los rompes de una vez, digo yo. Vale, normal. Vale. Ahí está, ahí está. En este cofre hay un hacha, te la tiro a la basura. Me lo llevo, la madera también. Ahí está. No hay un basurero. Ahorita, checando aquí. Estaciones, juguetes. Barril explosivo, mira. ¿Hay llantas? Ah, bueno, son las ruedas que existen. Mira, hay un globo grande. Y hay propulsores grandes. Pólvora. Vara de madera y pólvora. Y mira, interruptor de activación. Tan sencillos, propulsor pequeño, mira. Tan fáciles de hacer, yo. Globo pequeño. Sí, tan fáciles de hacer. Juguetitos. Voy a picar madera. Voy a cambiar los muros. Voy a cambiar los muros. No, hombre. Con razón, el Magri se fue antes. ¿Cómo? ¿Cuál? Ando haciendo horas extras hoy. Ah, un jefazo. ¿Quieres matarlo? Es de los normales. De los normales, jefe de madera. Es lo que no sé. Creo que hasta me lo puedo echar yo solito. A ver, deja, chico. Venga, venga, correteame, 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 correteame. Eso. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ah, la bestia!
No, lo metí. Ay, esto se me pega. Hombre, ya. ¿Cómo ves? Se me quiere echar a correr. Se me quiere echar a correr, digo. Solo porque lo maté ya. Ya lo maté. Ahora sí voy a seguir consiguiendo madera. Lo bueno es que con esta hacha es rápido. La normalita. Para cambiar los muros. Porque esos muros que nos puso el Mauri, no está. No, no, no. Quiero poner unos buenos. Voy a ver si con esto ya no está. A ver, muros. ¿De qué muros le pongo? Es que tenemos unos de piedra, de granito, ¿sabes? Y los de granito se ven elegantes, son unos amarillitos. Creo que mejor voy a picar granito. Sí, la mayoría utiliza puro granito. Sí, voy a poner granito. Entonces voy a picar mejor piedra. Bueno, voy a dejar la madera primero que ya tengo 3 stacks. ¿Dónde era la madera, habías dicho? Ah, ya lo vi, ya vi. Iba a dejar el de este del bicho, del jefazo. Ah, vale. Dale, dale. Vale. Vale.
Ahí estamos. A ver, ¿de cuál pongo? ¿De cuál pongo? Mira, esta estaría buena, pero no, no, no. Estos muros se ven muy placosones, ¿eh? ¿Por qué no queda? Ah, es esta cosa. Nada, cierto, cierto. Se mueve, se mueve. No, antes tengo que quitar esta. Ya no queda bien por este. No, 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 esta cosa no quedó bien. Ah, no sé. Sí. Pero queda muy arriba. No, estos no son los buenos. Ahí está. Bueno, queda un poco arriba el techo, pero estaría bien. Y aquí también entonces le pondré una de esas. Ese no va ahí. No, ese no va ahí. Es este. Se quedaría así, ahí está.
Ahí está. Aquí que ocupo. Pues se chingó el baño. Vámonos a ver si hay casas, paredes, son tal mármol. No, esa cosa no queda. A ver si le pongo una de estas. Okay. No, no queda. No, antes aquí hay que expandir esta cosa. Ahí está. Sería con esta y sería ponerla. Se quedó choca. Quedó fresca. Ahí está, ahí está. Sería aquí, pero a ver. Quedaría así. No hay medias. No, esa cosa no me da. Esa está no. Esta no vendría siendo así. Necesito comer. Ahora agarramos este y tenemos que poner las entradas. No, las entradas las ponemos de otro color. Amarillas son. No, sí serían de este color. Mm-hmm.
Aquí cómo quedaría esta cosa, entonces. Uy, se me había olvidado. Vámonos. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, pero no sería eso, sería una puerta, entonces en ese caso. No, me equivoqué. Ahí está. Nos voy a hacer los techos y ya.
Mm-hmm.